en esta comunidad se viva la solidaridad. Gloria a Dios, de quien todo bien procede. Escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Pablo nos exhorta a buscar la verdadera riqueza espiritual, huir de la codicia y perseverar en la fe para alcanzar la vida eterna. Reflexionemos sobre cómo podemos vivir conforme a estas enseñanzas. Escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene. Pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en mucho el afán inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. A los ricos de este mundo, incúlcales que no sean soberbios, que no pongan su esperanza en algo tan inseguro como lo es el dinero, sino en Dios, que nos concede disfrutar de todo en abundancia. Exhórtalos a que practiquen la virtud, atesoren buenas obras, sean desprendidos y generosos, y así acumulen para el futuro una sólida reserva que les permita alcanzar la vida verdadera. Palabra de Dios. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo el Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Dios, aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tocad la cítara, para el Señor suenen los instrumentos con clarines y al son de las trompetas aclamar al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo escribe a los cristianos de Corintio y les manifiesta que su interés por ellos está fundado solo en la fe de Jesucristo resucitado, esperanza de una vida nueva. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también en Jesús nos resucitará, nos hará estar con vosotros. Todo es para nuestro bien,
cuanto más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo. Nuestro interior se renueva día a día, y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Esta cosa ya la sabemos. Si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenemos un solo edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano de un hombre y que tiene una duración eterna en los cielos. Palabra de Dios. La ponen en práctica, dice el Señor. Soñar este con usted.